canal. En este caso os traigo un haul, o haul, nunca sé cómo decirlo. Bueno, traigo un haul y este va a ser un haul de Essence y de Catrice. Nota importante es que las compritas que he hecho en Essence, a excepción de un producto, todo lo demás entra dentro del descuento este que ahora está haciendo Essence en aquellos productos que va a renovar. Y parece que son bastantes. Y qué casualidad que son aquellos productos que yo tenía bastante ganas de probar. ¿En cuánto se quedan los productos? Pues todos están a 1,29 y bueno, por ese precio, da igual si antes costaban 5, 6 o 3, se han quedado en 1,29 y qué casualidad que esos productos yo tenía muchas ganas de probarlo. Aunque voy a empezar por un par de cosas que cogí en una compra anterior, la prebase de ojos de Catrice, que es esta de aquí, ¿vale? Bueno, es para tiene este formato. Y esta prebase me ha gustado y no me ha gustado. ¿Por qué? Me ha gustado en cuanto a la eficacia del producto, porque tiene una textura que es bastante... para mi piel es bastante buena. Es... como un poco, cuando se absorbe queda como un poco polvo, no sé si podréis verlo, y también deja como un pequeño destello dorado. ¿Qué pasa? Me aguantan mucho las sombras, se extiende muy bien, se adapta muy bien, cubre también la parte de las ojeras, por lo tanto unifica el tono y toda esa parte muy bien. De precio también me costó 1,29, lo que pasa que creo que lo he usado pues, creo que no llevo ni 3 semanas utilizándola y ya casi que se ha gastado. Bueno, casi no, yo no siento que casi nunca haya sacado una cantidad de producto que diga, madre mía. Yo siento como que ya está gastada. Trae 3 mililitros y la verdad es que me ha durado muy poco. Muy bueno por la parte de que es un producto que a mí me sirve, pero me parece que la cantidad es excesivamente en Catrice. Fue este esmalte de uñas. No sé si podéis apreciarlo bien. Es el... 840. Y bueno, pues la verdad que deja, es un pinta uñas dorado con destello, bueno, es como irisado y cuando le da la luz tiene como tonos verdes, dorados, incluso algún destello anaranjado. Me gusta, pero ya en este caso de Essence, pequé con el colorete de Vintage District. Es el 01 It's Popular Art. Y bueno, como ya sabréis, es una pasada la flor que la tiene en dorado. ¿Qué pasa? Que simplemente con pasar el dedo por lo dorado, te lo traes en el dedo y ya no hay más dorado. Así que yo estoy intentando guardar este poquito porque la verdad es que me gusta bastante. No sé si podréis verlo. Ese es el dorado. Y bueno, a pesar de que el dorado se va bastante pronto, la combinación de este color melocotón con este, no sé, rojizo quizás podríamos llamarlo, es bastante bonito. A mí este color mezclado me gusta mucho. No sé si podréis verlo. Es que he tenido que volver a la cámara antigua y no... no sé si lo podréis ver muy bien, pero queda precioso. Yo lo llevo puesto y es una pasada. A mí me ha encantado este colorete o la combinación de esos dos colores. Ya os comentaba del 1,29 esta rebaja de Essence. He vuelto a repetir con los polvos matificantes de Essence. Estaban a 1,29 y entonces que ya sabéis muchas que me seguís por Facebook y en mi Twitter, que lo he dicho varias veces, que es mi producto del año. Creo que es un producto que no me puede faltar porque cumple al 100% las expectativas. Es decir, brillos cero.
Entonces, bueno, aunque no había gastado el que yo tengo, he aprovechado y he repuesto este producto. Por Bueno, 1,29 era también, la imposible verdad es que sacarlo. nunca me había llamado la atención el Airline de Essence, pero llevaba bastante tiempo viéndolo y digo, por 1,29 yo creo que tengo que probarlo. Y efectivamente, la verdad que es bastante bueno. No es un Airline que es cremoso para trabajarlo, pero cuando se asienta y se seca el producto se fija bastante bien y no se corre ni nada por el estilo. La verdad que es bastante bueno. Y por 1,29, pues la Y verdad otro de que los productos que ya maravilloso, ¿no? Fantástico. Tienen historia en Essence. Son las sombras Stay All Day. Y yo en este caso me he cogido la 09 For Fires. Es un otro descubrimiento para mí porque a mí no me habían llamado para nada este tipo de sombras en crema. Pero no sé, vi el rosita este y digo, por 1,29 podría probarlo. Y efectivamente ha sido otro de los descubrimientos porque tiene un color precioso. Se trabaja un poquillo regu porque creo que está demasiado seca. No sé si podréis ver el tono. Es un tono precioso que a mí me gusta mucho. Ya digo, quizá la única pega que le encuentro es que es un poco pastosa y se queda, si no la extiendes bien, puedes encontrar grumillos, como veis ahí. Grumillos en el párpado se os pueden quedar, sobre todo si no la trabajáis bien. Y por 1,29 la verdad que el color era precioso y a mí me ha encantado. Y quizás si vuelvo a pasar por ese y sigue la oferta, pues me coja algún marrón o algún verde. Bueno, otra de las cosas que desde que Vale. salieron tenía muchas ganas de probar, pero es que creo que costaban 5 euros o una cosa así, son las My Base de Essence. Una es la base perfeccionadora, que es esta. Esta, bueno, yo la he utilizado una vez y mirad cómo tengo ya el envase porque creo que viene muy vacío. Tienen este tipo de aplicador y tiene un tono bastante naranja, como veis. A la hora de extenderlo, sí que es verdad que lo he usado solamente una vez, no puedo decir que sea súper eficaz, pero esa vez que la he utilizado, pues sí que me ha gustado el resultado. ¿Veis? Yo creo que con muy, muy poca cantidad hace bastante efecto, porque fijaros, ese tono, según lo extiendes, desaparece, ese tono anaranjado. Y bueno, como sabéis, es una prebase perfeccionadora en la que, bueno, pues intenta disimular los poros que están un poco más abiertos. Es como si lo rellenara y, bueno, pues deja una piel preparada para el maquillaje y, bueno, pues intenta evitar, pues eso, que se vean los poros abiertos, ¿no? Y luego la otra es la base iluminadora, que esta sí que me ha encantado y tenía muchísimas ganas de probar. Es, a ver si lo veis ahí. También tiene este tipo de dispensador. Y bueno, esta es como un tono más rosa, tipo a la sombrita, y bueno, es como al extenderlo se queda como un efecto irisado, pero muy, 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 muy sutil. Comentaba Es que decir, deja un deja resultado bastante de una piel bastante jugosa y la verdad que por 1,29, por 1,29 para mí es una pasada, porque no es una piel que diga, esto son brillos ya de piel. De piel grasa, no, 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 es esa piel jugosa Tengo que a ya mí para la verdad que me finalizar. gusta. Esto no sé, la verdad es que no sé, esto estaba ya, me parece que en las cositas que ponen en el mostrador que ya estaban rebajados, pero la verdad es que no sé cuánto me ha costado, la verdad, porque tenía muchas ganas y bueno, lo vi, era el único que quedaba, lo vi y lo cogí. Son los polvos iluminadores de la serie limitada de Breaking Dawn.
Es el 01 Velat Secret. No sé si lo podréis ver ahí. Y bueno, estos polvos iluminadores, pues también, bueno, como los veis ahí, pueden parecer unos polvos normales, pero tienen su brillo iluminador. Bueno, para que lo veáis ahí exageradamente. Este es. Y luego aplicado en la piel. Dejaría este brillo que no sé si podréis apreciarlo. La verdad que es un brillo bastante sutil. Hombre, yo ahora mismo lo he cogido en exceso en el dedo y bueno, para que lo podáis ver, pero aplicado con la brocha correspondiente y en las zonas correspondientes del ojo, en la cantidad correcta, la verdad que deja un brillito bastante sutil y muy bonito. Y acompañado con la prebase, sí, la base esta iluminadora de Essence. Voy a hacer un look queda bastante, con la mayoría de estos productos, es este el que llevo y si bueno, pues si estás interesada en verlo, te dejaré por aquí el link para que pueda enlazar directamente con él. Espero que os haya gustado mi haul y bueno, pues nos vemos pronto en el siguiente vídeo.